106.3 en La Serena. Y este libro está financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a través del Fondo del Libro, dependiente de nuestro Ministerio de Cultura, dirigido por don Axel Schumacher, dentro del gobierno de nuestro ilustradísimo presidente don Sebastián Piñera, líder de nuestra Alianza por Chile, hijos ilustres de nuestro capitán general don Bernardo Pinochet López Daniel, quien nos salvó del marxismo terrorista internacional, que en mi caso personal, de ser devorado siendo una guagua, por una tribu de caníbales cubanos, de la intromisión de la KGB y asociados por la CIA en tiempos del perro Lentejas y Yuri, la ex sex symbol, que cantaba el apagón. Pero aquí nos encendemos todos, porque la literatura ilumina, dicen, el arte atrae la dimensión desconocida de las cosas, más allá de la TV y los cepillos de dientes. Ilumina, y entonces algún redundante escribidor de palabras se cuelga de esta última salida, escapatoria o salto mortal.